aquí la colección de Nahum con sus platos. Y seguramente tiene muchos más, pero no los quiere enseñar. Aquí en casa de Nahum. Se me ha quebrado más que... Y hola, no. Hola. Aquí en el paseo de los lagos de Xalapa, un lago natural, y al parecer hay varios. Con Nahum. Con nuestro cariño aquí otra vez. Ahí va todo tranquilo. En un foro allá, Miguel Vélez Arceo. Oh, del maestro Vélez. Sí. De la UV. De la Universidad Veracruzana. Wow. Y aquí hay un parque para niños, para que vayan a divertirse, aunque no hay nadie ahorita. No, si ahí hay unos cuantos. El lago que está al fondo. Ya pasamos uno. Y hay uno más. Este es el segundo. Más abajo hay uno. Uno más. ¿Verdad, cariño? Y estamos subiendo ahora a otra sección, pero allá abajo está lo que es el tercer lago. Rectoría. Vamos a la rectoría de la UV, la famosa Universidad Veracruzana. Ah, chido. Esa es cultura. Tú no la ves ahorita, yo que tengo 50 años de vela, que es que lo veo. Entonces, allá arriba es donde están las oficinas de los meros, meros de la Universidad Veracruzana. Claro, el edificio se extiende más atrás. Este estadio es natural porque todo lo que es las gradas eran cerros. ¿Qué tal? Miren, no aprovecharon los espacios aquí. Sí, eran cerros y ahí aprovecharon para hacer las gradas. Es un estadio netamente natural. Y jalapeño, como los chiles. Y así se llama el estadio jalapeño. Ah, oh, ¿de veras? La tiene. Así se llama. Y este otro parque. También muy sombreado, árboles enormes, le llaman el parque de los berros. Y aquí nuevamente en el parque. ¿Cómo se llama este parque? De los berros, parque de los Ándale, me dijiste, los parque de los berros. Y flores, a más no poder, bien bonito. Y agradable. Estaba haciendo calor, pero aquí se siente fresco, con tanto árbol. Tenemos un callejón muy bonito, por cierto, pero lo que tiene este callejón es que tiene su leyenda. Al parecer unos novios iban caminando por aquí, al parecer cuenta la leyenda que salió una persona, un borrachito, algo así, y apuñaló al muchacho. Entonces la muchacha gritó: "Jesús, te ampare", y por eso adquirió este nombre. Mira, baby, ¿te gustaría este tipo de lugar aquí?
está este lugar con tejas. Y aquí está este otro. Está muy padre. Se llama el Callejón Jesús Campana. Estamos caminando en la calle principal, la calle Enríquez. ¿Enrique o Enríquez? Enrique. Y bueno, aquí tenemos un autobús de turistas. Y esto más adelante es el vamos a ver. Es el que hace como guía turístico. Ajá, sí. Este muy parecido al Oribus que tomé allá en Orizaba. Este hace los guías turísticos. ¿Cómo se llama? El Piojito. Ah, se llama el Piojito. Hola. Mucha vida aquí en Jalapa, pero como que está cerrado esta parte del centro. Y aquí hay mensajes y tenemos a un artista aquí. Nahum está ahí al fondo, cariño. Te va a gustar, baby, te va a gustar también. Están tocando ahorita las campanas de la catedral. No se ve la catedral, pero se oyen las campanas. Pues qué creen, muchachos, aquí de hipócritas. Ya que hay ley seca, esto aunque sea. Lugar de chelas, ni modo. Ni modo. Hipócritas. Seguimos de hipócritas. Mira nada más. ¿Quién iba a decir el sábado, Jorge y Naúl, en lugar de una chela, nievecita? Pues es que hay nieve seca. Digo, ley seca. Nieve seca. Como que ya tomé la nieve, se está poniendo seca. Le hice que ni modo. Y otro parque para variar, otro parque agradable. Este también está cerrado. Pero decidí grabarlo un poquito para que ustedes vean la belleza de Jalapa. Y seguimos de hipócritas. ¿Cómo ven? Agüita. ¿Cree que es nada más agua? No. Salud. Salud.